se sufrió. La primera parte tuvo dos oportunidades en Gal muy claras, sobre todo en una indecisión de José y el portero. Efectivamente. Facundo, que casi nos cuesta un gol. Imágenes de un partido en el que yo creo que todos sabíamos, Álvaro, que había que sufrir, ¿no? Sí, estaba claro y la gente estaba dispuesta a ello mientras se sacasen los tres puntos, como así fue finalmente, pero fue un partido donde se esperaba un final más plácido para el Atlético Sanluqueño y con ese gol en el 89, sí, yo creo que sí, se esperaba que el partido terminase tal como iba y no hubiese demasiado sufrimiento, pero con ese gol en el minuto 89 al final hubo un par de sustos ahí que pudieron costar el empate. Estamos viendo la acción a Salvi en la primera parte. Igual me equivoco. Esta es la jugada a la que hacía referencia. Fíjate, una indecisión entre Facundo y José, donde trata de guardar la posición frente a la carrera del camerunés, pero acaba refalando y le gana la posición, está a punto de anotar. Lo vemos repetido, ahí José, tuya, mía, no, voy yo, y el que aparece es Engal. Y a punto está. Llevó en jaque, sobre todo la primera parte de la defensa del sanluqueño, este delantero. Hemos visto, habíamos antes a Salvi en acción por la derecha. Disparo a puerta, creo que la primera parte, Álvaro, corrígeme si me equivoco, a puerta, entre los tres palos, uno. Sí, creo que fue de Poley en una jugada de Antonio Moreno, que se la cede en el centro, y un disparo manso, excesivamente centrado de Poley, fue la única ocasión del sanluqueño con cierto peligro, aunque tampoco fue, quizás fuese más clara aún una última, casi en el tiempo de descuento, que botó Juanse una falta, en la que Dani la peina y José, un poco estorbándose con Blanco, la manda fuera. Quizás eso fuese lo más peligroso de la primera parte del sanluqueño, que no estuvo tampoco excesivamente brillante. Este puede ser a lo mejor, no, esta se despeja. La anterior veíamos un disparo desde lejos de Blanco, ahí José, no. Reclamo más la grada que otra cosa, un posible penalti. No me pareció tampoco. Sí, a mí tampoco, tampoco me pareció. Otra penalti. Vez en acción en Gal, en el carril del 8. Y el remate de Juan Villuela, que a punto está de anotar con este remate. La segunda clara, ¿eh? Sí, la segunda clara. Hay una que no sale en estas imágenes, que fue otra jugada también de Gal, en un pase en saque correcto. De banda que controla de pecho y a media vuelta está a punto también de marcar. Quizá esta sí sea la jugada en la que Dani en la frontal del área prolonga y José se molesta ahí con Blanco y ninguno atina a rematar a gol. Esa fue quizá la ocasión de más peligro de sanluqueño en la primera parte. Dos equipos que la verdad se tenían respeto porque sobre mal todo el sanluqueño. Mal la roda también. Sí, es un equipo que no transmite tampoco demasiada confianza. Yo creo que va a estar ahí en ese grupo de equipos que va a estar hasta el final luchando por salvarse. Pero yo de todas maneras sabía que con la diferencia de puntos que había entre uno y otro sería el sanluqueño el que tuviese que dar ese paso adelante buscando porque a la roda no le venía mal un empate aquí en Sanlúcar. Por imágenes de la primera parte, insisto que a mí me decepcionó muchísimo, sobre todo porque era un equipo que tenía que buscar con mucho más ahínco el gol y que no, a mí por lo menos no me transmitía nada. Arranque de la segunda parte, la segunda mitad arranca más o menos igual. Igual también. Con la roda teniendo un poco la pelota, con palotazos largos arriba buscando a Engal o a alguno de los futbolistas de arriba. Y el sanluqueño poquito a poco, Álvaro, daba la sensación de que se iba metiendo en el partido, ¿no? Sí, es así. Además, también con ese cambio al principio de la segunda parte, en el minuto 6, en el que decide quitar a Amado, que era uno de los dos mediocentros, que tenemos que decir que Amado lo puso, a mí me llamó la atención, lo puso de mediocentro. Salió con un doble pivote defensivo, aquí vemos la entrada de Óscar Silva por Amado, y también destacó la no presencia de delantero centro en el 11 inicial, en el cual Poley y Peral eran los dos jugadores más adelantados, o sea, jugó sin referencia arriba y con dos mediocentros defensivos. Hizo ese cambio de Óscar Silva por... ¿Te gustó ese planteamiento? Personalmente no lo hubiera hecho aquí en casa, pero también es verdad que si él es el que trabaja con el equipo durante toda la semana, si lo hace será porque sabe las prestaciones que puede dar. El gol de José, que de cabeza va muy bien, aunque este año en defensa está regular, pero por arriba es un auténtico... Claro, no, por arriba es un seguro. Además, yo creo que lo mejor que tiene es el juego aéreo que tiene. Tiene jugadores muy potentes por arriba. El año pasado, si no me equivoco, en el caso de Oca, Romerito, José, Dani, se anotaron múltiples goles de cabeza y este año no iba a ser menos. Recordemos que desde que está Puma, 4 de los 5 goles han sido en jugadas a balón parado. Marcó también, creo que fue José también de José y Amado fueron. Amado, correcto, ¿no? No, perdón, creo que fueron finalmente Amado y Oca, creo y que Oca. Fueron los goleadores. Pero vamos, ya decimos, jugadores que van muy bien por arriba y que el sanluqueño debe explotar como así está haciendo. De hecho, son las ocasiones más claras siempre a balón parado.
Aquí fue un buen despeje de Dani en el pase que le dejaba el central Óscar Pérez a Engal prácticamente en boca de gol y consigue salvarlo, menos mal, porque un empate en esos momentos no favorecían en nada al equipo sanluqueño. Aquí vemos el cambio en el que mete a Alberto Antón como referencia allá arriba, un poco quizá para fijar más a los centrales rivales y poder llevar algo de más peligro a la meta rival. Ahí atrapaba a Facundo, arañando un poco segundos. Ahí debuta, bueno, sale Juanse. Quizá uno de los más activos también en la primera parte. Me gustó mucho, ¿eh? Sí. Y la verdad, mucha gente quería ver. El desparpajo fue total, la verdad, no tuvo miedo. Este es el segundo tanto del sanluqueño, también muy parecido. Igual el balón va justo a la misma zona y Alberto Antón establecía el 2-0. Y destacamos de Cristian, que mucha gente quería ver también cómo destacaba ese físico en la segunda vez. Y la verdad que se le vio muy bien. Me gustó, sí. No se le ve diferencia respecto a los jugadores de segunda vez. Yo creo que es algo muy, muy destacable. Tuvo varios cambios de orientación, tuvo criterio a la hora de sacar la pelota. Sí, no tuvo reparo en hacerlo. No se le veía un jugador atenazado y con miedo por las circunstancias en las que se encontraba. Fíjate, con 2-0 hay centro de Salvi, con 2-0, yo la verdad pensaba, digo, bueno, vamos a vivir un partido placentero, incluso, digo, igual alguna acción con esta gente arriba. Puede caer el tercer tanto. Pero nada más lejos de la realidad, ¿eh? Nada, no fue así y se acabó sufriendo al final. Y bueno, esta es la jugada del tanto de la Roda. Villuela, que espera la entrada de Ezequiel, que la pone perfecta Matías Sad, que es uno de los jugadores más contrastados de la segunda vez en cuanto a la delantera. Un hombre que ha jugado durante muchos años en la categoría y tiene mucha experiencia. Una posible falta en el salto, porque salta sobre la espalda, que es lo que vamos a ver ahora, por lo menos lo que reclamó la grada y algún futbolista del saluqueño. A mí no me la parece, porque yo creo que para llegar hasta esa altura hay que saltar de esa manera y no creo que sea tampoco un empujón, simplemente se levanta y a mí no me lo parece. Y ahí a sufrir. Esa fue la jugada en la que el lateral Peter centra el balón, todos esperaban que el balón fuese hacia Matías Sad, como así también lo esperaron Dani y José, que fueron con él, pero el balón sobrepasa a ambos tres y el balón le llega al pecho a Engal, que controla, y menos mal que Antonio Moreno puede llegar a la presión y desbaratar un poco ese tiro que llegó manso a las manos de Facundo, porque pudo ser en el descuento el gol del empate, que yo creo que hubiese dejado prácticamente muerto al sanluqueño psicológicamente. Totalmente. En las circunstancias en las que estás, después de ponerte con un 2-0, te empatan ahí y ya te acabas. Yo creo que hubiese sido prácticamente un mazazo casi insalvable. Bueno, pues ahí termina.